I'm sorry. Okay, my computer turned off, but it's because I didn't notice that the charger wasn't connected. So well, I'm sorry for that. Sorry. Welcome, teacher. Welcome. Okay, so a ver, cuénteme qué hicieron mientras no estuve. Okay, a ver, ¿qué más aprendieron hoy en esta clase? Ay, yo no sé si la va a comprar ella. Oye, porque a mí no me ha dicho nada de eso. Ajá. A ver, ¿qué aprendimos hoy? Me decían cuál era la estructura de las preguntas. Yes, no questions with the verb to be. What is the structure? Ver más soyes Plus subject. no, ajá, en complemento. In complement. Yes. Verb, subject, complement. Okay, very good. Do you remember the uses of the verb to be? ¿Para qué usamos el verbo to be? ¿Cuáles son los usos? To say my name, to say Profesión. my profession, Feelings. say my age, yes, To say my nationality. your nationality, my feelings, Marital status. My marital status, yes. Excellent. Okay, good. And now, guys, I will type here in the chat. I'm going to type some sentences and you have to make it negative. Les voy a poner unas oraciones y la tienen que ser negativa. Okay, ready? We have 1 minute to do this activity. Ahí la pueden ver. Ahora escríbanla en negativo. Okay, it's not a cold day. Be good at it. It's not a cold day. Contenido positivo. Lo tienen que poner en negativo. Ahí les voy poniendo las oraciones y tienen que ponerlo en negativo. En este caso, chicos, no es una pregunta. Tienen que volver a escribir la oración, pero en negativo. No es pregunta. Por ejemplo, si yo les digo, my dog is very small, ¿cómo sería en negativo? My dog isn't very... Isn't. Ajá, isn't very small. My job is interesting. My job is interesting. My job is not interesting, or my job isn't interesting. It is sunny. It isn't sunny. It isn't sunny, exactly.
My mother is short. My mother isn't short. My mother isn't short. The food is hot. The food is hot. The food is not. It's not hot. It's not hot. Exactly. The cell phone is expensive. The cell phone is not expensive. Exactly. Okay. Muy bien. Chicos, quería preguntarles. Muy bien. Quería preguntarles sobre cómo van con la plataforma, con el avance del trabajo en plataforma. Sí. ¿Quiénes ya terminaron la sección 1? Levanten la mano. Raise your hands. If you finish section 1. Excellent. 6 participants. 7. 10. ¿Verdad que? Disculpe, una pregunta. La lección 1 terminaba en los números, ¿verdad? Quiero recordarme. Creo que sí. ¿Y la sección 2? ¿Quién ya terminó la sección 1 y la sección 2? Ya terminaron las dos secciones. Muy bien, los felicito. Congratulations. Excelente. Bueno, digamos que la mitad de la clase ya terminó las dos secciones. ¿Y los demás? Sí, tenemos que trabajar en terminar las dos secciones. Porque normalmente las toman el jueves, los días jueves, durante el día. Entonces sí tenemos que avanzar con la plataforma. Si aún no ha terminado, pues trate de hacerlo lo más pronto posible, ¿verdad? Ok, otra preguntita. No sé si ustedes ya saben cómo ver el manual dentro de la plataforma. Como el libro de texto. No sé si ya saben cómo encontrar el libro. Se los mostré. No, teacher. No. Vaya, entonces ahorita se los voy a mostrar. Vaya, ahorita pueden ver en mi pantalla. Usted entra al curso. Y aquí va a encontrar curso, progreso, discusión, información. Vaya, aquí donde dice Students Manual. Allí lo van a encontrar. Y lo pueden descargar. Lo pueden descargar e imprimir. No hay ningún problema, ¿verdad? O aquí nada más lo puede consultar. Pero aquí está la información que vemos en clase. Más extra información que sería bueno que usted pues la revise, la estudie, la practique. ¿Verdad? Ya vimos esto. Y para que hay unos ejercicios que ustedes los pueden completar para poder seguir practicando. En la clase de mañana, pues vamos a trabajar en la pronunciación y la práctica de los números. Y vamos a practicar otras información como esta, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta o estamos bien. Veo tres manos levantadas. Vamos a empezar con Melanie. Melanie, ¿tiene alguna pregunta, Melanie? Bueno, entonces Edwin René, quizás la dejó levantada, Melanie. ¿Cuál es su pregunta, Edwin? No, teacher, solamente como un refresh. Quisiera saber cuánto sería el promedio de avance que uno tiene que llevar semanalmente. Sí. En la aplicación, en la plataforma. En la plataforma, perdón. Sí. Les enviaron una imagen, creo yo. La primera semana es la sección 1 y 2. En la segunda semana es la sección 3 y el examen, el midterm, que es a mitad del curso. Y en la semana 4, la sección 4. Entonces, mi consejo, mi sugerencia es que avancen lo más que puedan. Si hay algún ejercicio que les cuesta, entonces pueden esperar a la clase o me preguntan. O entre ustedes, así como lo han estado haciendo. Y entre todos nos ayudamos para ir completando la plataforma. Aquí Mauricio Jiménez les mandó
Nada más la de la semana 1, ¿verdad? Esta semana 1, completar sección 1 y 2. Ajá, ahí está, ahí se las mandó él. Este, vamos a ver si encuentro una imagen donde les pueda... Aquí está el avance esperado por cada semana. ¿Sí? Ahí está. Ok, chicos. Uy, ya nos pasamos. Have a good night. See you tomorrow. Oh, Marlon tiene una pregunta. Sí, teacher, una consulta. Solamente en la lección, creo que fue la 1, que decía, bueno, voy a reenviar la imagen, lo que es al grupo. En esa sí no comprendí yo, porque, bueno, yo le estaba poniendo, it's nice to meet you, pero me salió mala, y de momento sí lo dejé, pero no sé. Ah, aquí lo mandó, it's nice to meet you. Uh-huh. Pero ese es un ejemplo que mandaron allá al grupo, ¿verdad? Pero yo lo que comprendía era que era he is nice to meet you, entonces yo le ponía así y me salió mala. Pero ah, ¿cómo diferenciar? Sí, aquí la respuesta correcta sí es it's nice to meet you, porque quiere decir es un gusto conocer. Es un gusto conocer. Ah, ok. Uh-huh. Bueno, okay. Está. Ok, chicos, it was a pleasure to see you. See you tomorrow, ok? See you tomorrow. Good night. See you tomorrow, teacher. Good night. 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 Sweet dreams. Good night. Sweet dreams.